Hermosa, por acá nuevamente con todos ustedes y con otra súper invitada aquí en el canal. Kate, ¿cómo estás? Hola Isa, ¿qué más? No, yo súper feliz, súper contenta de estar acá, de compartir un ratico aquí con todos ustedes y contarles un poquitico de lo que somos nosotros. Bueno, Kate el día de hoy nos va a contar sobre su emprendimiento. Kate es otra de las latinas así que está aquí dejando como su huella en Australia. Vamos a hablar sobre eso, pero antes a todos también nos gusta saber un poco sobre la historia. Entonces contemos un poco de quién era Katherine Iglesias antes de llegar a Australia. Ay, huepucha. Bueno, yo era una caleña más andorando la salsa en Cali. Yo trabajaba en Studio F como diseñadora alrededor de la empresa, ya más o menos como 5 años trabajando ya. Y pues como unos arranques de la vida tomé la decisión de decir como pues vámonos para Australia, influenciada por una pareja que tenía en ese momento. Él se venía para Australia y me mostró el proyecto así como muy chévere y yo dije, bueno, ya tengo 25 años, yo para dónde voy, ya logré lo que quería, porque desde el momento en que entré a Studio F dije, quiero ser diseñadora, lo logro y digo, bueno, ¿para dónde voy? ¿Cuál es el siguiente paso? Y tomó la decisión de venirme para acá, muy loca, muy a la vista, muy chévere, mucha la cosa. Nunca me imaginé como este proceso, esta llegada, este crecimiento personal que uno tiene acá tan grande, ¿no? Porque uno en Colombia tiene la vida muy tranquila, pues muy básica, muy te levantas, vas, trabajas, vuelves, y llegas acá a una vida como que, uff, te da un revolcón bastante fuerte. Nada, empiezo a trabajar, empiezo a estudiar inglés, no tenía inglés, y empieza esta cosa loca que es Australia, ¿no? Aprender, a crecer, a desarrollarse uno como ser humano, y aquí estamos, por aquí hoy. Sí, súper importante lo que dices ahí, porque definitivamente eso es algo que yo también he dicho muchas veces, es que esta experiencia lo cambia a uno en muchos aspectos. Total. Y también nos hace, digamos, como que salir de esa zona de confort, como Kate ya lo dijo, cuando estamos en nuestro país de origen, simplemente estamos ahí como conformes con lo que está pasando en el momento, y este tipo de experiencias ayuda mucho como que a que despertamos, ¿cierto? Entonces, aparte del proceso que has tenido aquí en Australia estudiando inglés y demás, ya mencionaste que estuviste trabajando por bastante tiempo como diseñadora. ¿Cómo empezó entonces Mava? Cuéntanos ya quién es Mava. Claro, Mava empieza porque empieza el tema de empiezas a trabajar aquí, ¿no? Empiezas a trabajar en muchas cosas, saltas de un trabajo a otro, y es muy fácil cuando obviamente venía de un trabajo donde tenía que pensar un montón y la cabeza llena de cosas, y tú era fin de semana y tú no parabas de trabajar, 7 de la noche y no parabas de trabajar, y llegas aquí, entonces vienes, haces 2, 3 bañitos, haces un apartamentico y no tienes que pensar en nada, llegas a la casa y vos decís, no, ¿qué es esta dicha? No tenés que pensar. Pero ya después de un tiempo, tú te pones a analizar y decís como, uy, no pensar, es que ya sos mero, pues ya no estás pensando, sos una máquina haciendo esto. Y mi objetivo siempre fue ser diseñadora, pues yo no estudié 5 años pues mi carrera, y no trabajé como diseñadora en Studio F para venir acá a terminar lavando baños y todo el cuento. Entonces, siempre yo creo que es muy importante cuando uno se viene acá, cuál es su último objetivo. O sea, precisamente en el caso de Katherine, muy claro era, yo no quería seguir haciendo esto y quería continuar con otro proyecto, y empezó Mava, la cosa más loca, porque me voy a meter a vender ropa interior. Desde que llego acá dije, voy a vender ropa interior, aquí no hay ropa interior chévere. No, aquí no hay ropa interior chévere, voy a empezar a vender ropa interior. Yo siendo diseñadora de una marca como el CDF, ¿no? Que ellos venden jeans, blusas, de todo. Este mundo era totalmente nuevo para mí, y entonces dije, voy a empezar a vender ropa interior, y empecé a hablar con la profesora y no sé qué, y era esa vaina del proyecto que estaba allí, rondaba y no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo desarrollarlo. Y luego empezamos a buscar el nombre, mi caso, todo el cuento con el esposo, y empezamos a buscar un nombre y empezamos a darle forma, hasta que empezamos por la necesidad y falta de diseño de ropa interior que hay en Australia. Literalmente por eso empezó Mava. Y bueno, cuéntanos entonces cómo ha sido el proceso, porque lo que dices es verdad. La verdad aquí no solamente como el diseño de ropa interior, sino decir la calidad de la ropa interior no es que sea la mejor. Y cuéntanos, porque sé que obviamente tú trabajas con personas colombianas, esto es no solamente, digamos, algo que has construido de la noche a la mañana, sino que ha tenido un proceso. Cuéntanos un poquito cómo ha sido todo. Bueno, cuando empezamos estábamos, aparte de que yo no había trabajado este mercado, el mercado de las boobies, pues el mercado de los senos, el mercado de todo lo que es la ropa interior, porque son telas y construcciones total y absolutamente diferentes. Tenía contactos, digamos que en Colombia, los cuales me ayudaron a tener como una persona que tenía una fábrica para hacer ropa interior. Por ahí digamos que hicimos la primera producción nos costó $500, literalmente nos costó $500 la primera producción, que dijimos como que bueno, 500, que si se pierde pues perdieron, ¿sí? Ok, uno, bueno, tirémoslo a ver, que voy si, limpio más voy, voy limpio otros baños, otra semana y lo recupero, voy a, tirémonos a la loca. Fue mera experiencia, claro, llegó una ropa interior que yo decía, no, pues sí, pero ¿cómo la voy a vender? No sé si es lo que realmente es Katherine como esencia a la final, porque Mava es Katherine 100%, o sea, la esencia de Katherine, lo que a Katherine le gusta, lo loca, lo chévere, lo de todo. Y cuando localeña, cuando llega la ropa y me doy cuenta de la ropa como era demasiado sexy, demasiado gata. Y yo como, ahora, ¿cómo hago para organizar esto? Porque pues yo no soy gata, o sea, todos tenemos una gata entre nosotros. pero no la sacamos. Entonces fue intentar empezar a adaptar, empezar a hablar con la niña, voy a trabajar con tus mismos moldes, pero entonces voy a empezar a diseñar mi propia ropa, porque pronto lo que tú me ofreces no es lo que yo quiero. Y me gustó mucho saber que trabajamos con personas 100% colombianas, y esto es un aporte al país a la final, ¿no? Que la plata que queda en nuestro país a la final. Tuve muchas opciones de trabajar con China, pero siempre elijo mi país por sacar nuestras telas también al exterior, por demostrar que nosotros como colombianos somos más que narcotráfico, ¿no? Mostrar otra cara también, eso es importante. ¿Qué tiene Mava diferente? ¿Qué la hace diferente, digamos, única? A Mava la hace diferente los diseños, ya, ahí ya cortamos con todo. Pero yo agregaría algo más, yo agregaría que obviamente a Mava también la hace diferente lo que está detrás de la marca en sí. Si, digamos, ustedes no le pusieran esa dedicación y ese amor, yo creo que no llegaría a ser reconocido como está siendo hasta el momento. Qué nota, no, me pone demasiado feliz escuchar eso. No solamente es, digamos, los colores, es también como todo eso, que el amor que uno le pone, así como dicen las mamás cuando la comida está súper deliciosa y dicen, es que la hice con mucho amor. Sí, literal. Ustedes obviamente también están haciendo lo mismo, están haciendo y poniendo. Bueno, uno dice los diseños, pues claro, pero muchas niñas también, por ahí vi un comentario de una colombiana, colombianos en Melbourne, como hay una marca, que no la vamos a nombrar por respeto obviamente, hay una marca X y Mava que son muy parecidas, y yo a veces puedo pensar, yo, ¿será que sí somos parecidos? De pronto hay muchos diseños que somos parecidos, pero ya cuando yo me meto al Instagram y veo nuestra página web y veo todo el trabajo, digo, nosotros estamos en pañales, o sea, estamos en pañales, pero le metemos con toda todos los días. Yo soy una apasionada por mi marca, me despierto a las 4 de la mañana si es posible para hacerles un lanzamiento de colección, para, o sea, no se imaginan todo lo que hay detrás de una marca y todo lo que hay detrás de un lanzamiento de colección como una página web, hay que destapar una cantidad de iconos, hay que hacer una cantidad de cosas, bueno. Literal es pasión por lo que uno tiene. Y algo que se me ha dificultado y que he venido con los años trabajando con mi psicóloga es creer en mí, creer en que sí puedo, y eso ha hecho que el día de hoy Mava exista y que esté creciendo, pues ahí. Y yo creo que sí, o sea, en muchos momentos de la vida muchas personas tenemos como esa falla de que pensamos que no somos suficientes, ¿cierto? Pero obviamente, como tú lo dices, lo estás trabajando y lo seguimos trabajando, pero también ahora, cuando mencionabas lo de esa primera inversión, tomaron el riesgo de decir, miremos a ver qué pasa, ¿cierto? Sí. Y yo creo que esos riesgos, así como cuando te viniste para Australia, miremos a ver qué pasa, son los que lo hacen a uno crecer, lo hacen a uno también a veces querer más, mirar hasta dónde puede uno llegar y seguir dándole con todo. A mí me gusta ver mucho un programa del BBVA, yo no sé si lo han escuchado. Y hoy esta mañana estaba escuchando una entrevista y el chico decía como, entre más fracases, más cerca estás del éxito. Y eso me parece súper importante, porque yo he fracasado, no se imaginan la cantidad de errores que hemos tenido, la cantidad de brats que nos llegaron con rotos, con problemas de producción, cuando la talla quedó más pequeña, cuando definitivamente el color no nos dio, cuando las tallas, tengo una producción que todavía no he podido sacar porque quedó súper grande, no se sabe cómo vender, o sea, errores van a haber un montón, miedos, todos, el de perder plata, todos los que quieras, o sea, cada vez que abrí la caja yo ya perdí plata, ya, este no se vendió y es el que más se vende. Yo creo que sí, entre más fracase, entre más uno fracase, más cerca el éxito va a llegar. Bueno, ahí ya respondiste la pregunta que te iba a hacer, que era eso como, ¿cuál ha sido, digamos, esa enseñanza que te ha dejado todo este proceso con tu emprendimiento y demás? Pero entonces también, ¿por qué no hablamos un poco de, en tu proceso general de emprender aquí en Australia, como qué consejos le podrías dar a esas otras personas? Cuéntanos un poco qué consejo. Mira, yo pienso que es muy importante saber dónde está ubicado. O sea, eso es, para mí es primordial. ¿Dónde está ubicado? ¿Está ubicado en Australia? ¿Y cuál es la demanda y qué es lo que Australia necesita? Yo creo que todos estamos y queremos que nuestro producto sea visto por los australianos y que los australianos nos compren. Claro que eso no es objetivo al final. Entonces tenemos que adaptar ese objetivo hacia la cultura de ellos. Y yo creo que eso es lo de ahorita, en lo que nosotros mucho pecamos. Nosotros a veces pensamos como así, a todos nos gustan las empanadas. Es como que queremos pues que al australiano le guste la empanada. Y yo hablaba con una amiga en estos días y decíamos, ¿qué hizo McDonald's? McDonald's entró a Asia, McDonald's entró a Estados Unidos, a Colombia, a todo el lado, y se adaptó a la cultura. Y eso es lo que, y a lo que nosotros queremos llegar. Nosotros como Mava queremos tratar de adaptarnos a lo que es Australia y poder llegar como cada vez más al público australiano, sin dejar a la latina, pero mostrarle al australiano que podemos llegar. El consejo que le doy a los niños que en este momento tienen una idea de negocio es, hágale, no le dé miedo, métale con toda. Que si va a fallar, pues vuelve y perfecciona lo que falló. Que si el logo no le quedó lindo, pues vuelve y lo hace. Que si se va a demorar 3 años, sí, te va a demorar tiempo. Pero yo creo que no hay nada más satisfactorio cuando las cosas salen y salen una espectacularidad. O sea, que sale y eso es un espectáculo. O sea, te demoraste. Luego decís como, no, es que ya tengo una página web, pero me da miedo. No, lánzate con la página web. Así, basiquita como la tenés. Que poco a poco te van diciendo, ve, ¿por qué no le metes esto? Te van encontrando con el contacto, vas avanzando. Y algo muy importante y es que todo lo que tú hagas en este proceso, cuando empieces, sea algo que puedas sostener con el tiempo. Es muy importante eso. Uno a veces cuando emprende, entonces le quiere dar a la clienta totalmente personal y según mi estructura de negocio. La flor, la carta, la cosa, la banana, no sé, el candy, pues la cosita. Y yo creo que hay cosas que uno puede sostener y hay cosas que uno no puede sostener. Entonces eso es súper importante, mirar cómo podemos sostener el negocio con el tiempo. Y bueno, ya como para ir terminando, de pronto, ¿qué se viene para Mava? ¿Cuáles son como esos planes a, no sé, corto, mediano, largo plazo? Bueno, Mava tiene un crecimiento brutal. Me gustaría poderles adelantar, porque yo no sé cuándo va a salir el video. Yo no sé cuándo va a salir el video, entonces bueno, lo más probable es que Mava crece, y Mava crece este año a nivel Australia. Y tenemos un proyecto para crecer en Colombia. Súper. Entonces mucha gente en Colombia está diciendo, cállate, ¿cuándo se vendrá en Colombia? Y yo, espérate que ya Melbourne ya tiene una tienda oficial que vamos a estar en Maria Concept, que es una tienda que está en South Melbourne. Y yo creo que por aquí la vamos a dejar en la descripción para que ustedes puedan ir a chismosear, a mirar. Viene, esta es una niña que se llama Vivian Hidalgo y creó su marca, la acaba de crear, apenas también está empezando y está trayendo marcas de diseñadores colombianos, súper, pues una nota de diseños, me encantó mucho el proyecto que ya está haciendo y bueno, Mava está ahí. Súper bien. Ya saben, entonces sí, los que están, obviamente por redes pueden obtener todos los productos que Mava y Katherine ofrecen, pero si están aquí en la ciudad de Melbourne, pueden ir directamente, Maria Concept, allá los van a encontrar. Se pueden medir los bra ahí perfectamente sin problema. Listo, no, pues yo creería que muy chévere obviamente de lo que hablamos el día de hoy. Muchísimas gracias obviamente por tu tiempo. Ay, aquí obviamente les vamos a dejar todas las redes de Mava, de Kate, para que vayan, chismoseen, se antojen, y obviamente pues los invito a que se sigan suscribiendo al canal y que por acá vamos a estar también con muchos más emprendedores así como Kate. Qué bacano, súper rico. Bueno, chao, cuídense mucho. En Colombia también al mismo tiempo es mostrar y se me fue la idea que tenía. No, para nada, los bloopers. Miremos ahí, de cualquier cosa. Cualquier cosa. O sea, cualquier cosa. Ahí ya hace la prueba de sonido.